pues arroz, frijolitos y y otros se dedican a llenar las botellas de agua, o si hay verdura que tenemos, nos ponemos a picar las acelgas y mandamos a traer lo que es el jitomate, la cebolla con la que se prepara la comida. Como el frijol y el arroz, al menos lo que es el frijol lleva algo de tiempo, no lo guisamos en la parrilla porque ya sabíamos mucho más. Mi papá nos decía, papá, ¿y esa prenda qué van haciendo ahí? Dice, no, amigos, son los que se van al tren, o sea que era gente que venía, pero de vez en cuando. Y ya empezamos a ver que ya iban subiendo cada día más gente. Son gente que se salen de sus países para subir, solamente ellos salen a dormir. Viajan en trenes cerrados sobre el techo sin abrigo, al sol tienen por testigo, tratan mejor al ganado, llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas, no les queda otra salida, alguien les ha convencido, día a día las patronas preparan comida y pena para mitigar las penas de los que todo abandonan. A nosotros nos dicen las patronas, exactamente, nos dicen las patronas por el pueblo que es el que se llama así. Entonces, como por cariño a la ayuda que le hace uno al migrante, nos dicen las patronas. En Córdoba, Veracruz, unas patronas hermosas, muy valientes mariposas, dan al migrante su luz. Separamos a sus compañeros del medio y los otros empezaron a bajarnos. Pero lo más bonito de todo es que, por ejemplo, uno lo agarró de esta mano, el otro lo agarró de esta mano, y lo fueron bajando como Cristo, crucificado. O sea, los otros le cayeron a sus pies y se los juntaron y los fueron bajando poco a poco. Y era un negro. Y ver esa expresión, esa pintura, a mí, esa imagen nunca se me va a borrar. Porque para mí fue la imagen que yo necesitaba ver para saber qué era lo que yo podía hacer por el lugar, ¿no? Ver esa expresión, decía yo, ay Señor, ahí estás tú y eres tú el que estás descendiendo de ese tren y eres tú el que necesita de mi ayuda y yo estoy para servirte. Y ya el muchacho nos estaba platicando que dice que se tuvo que aventar porque pues no podía dejar sola su esposa. Y cuando vimos a la muchacha toda raspada de la pierna, dijimos, no te duele, ni sentí los golpes. Entonces sí, uno sí se pone a pensar así de que es mucha valentía la que ella tiene como mujer o las mujeres que van en ese tren. Vienen acostados en esas góndulas, vienen pasando sed, vienen pasando hambre, vienen pasando asaltos, vienen pasando violaciones las muchachas. No se puede comparar con lo que un mexicano vive de aquí, de Córdoba o de México, a la frontera de Ciudad Juárez, a lo que ellos vienen pasando desde Chiapas, desde que salen de Guatemala, desde el río Suchiate, Chiapas, Ixtepec, Oaxaca, Medias Aguas, Tierra Blanca, Córdoba, Fortín, Orizaba, y así se va pueblo tras pueblo, transbordando tren tras tren tras tren, sufriendo muchas cosas, muchos desgastes, porque pues hay mucha gente que luego se muere electrocutada, amputada, mutilada, muertos que los pasa a traer el tren, los arrastra, quedan muertos en las vías, y lo único que hacen aquí, los recogen, los echan en la fosa común y nada más. Porque luego no traen identificaciones porque se las roban en el camino y obviamente pues los muchachos van a la fosa común. Entonces nadie los reclama y pues al fin y al cabo no quedan ni en su país, quedan en países ajenos. Y pues sus familiares piensan que están en Estados Unidos o que se olvidaron de ellos cuando no es cierto, cuando están muertos.
todas las casas tienen un varón importante, pero para mí esta fue una de las que me robó mi corazón y realmente pues, está preciosa porque todavía te dio tiempecito para donar una casa bonita de alegría y un solecito, un sol que todavía les va a acompañar y que lo más bonito es que dice que Dios nos bendiga, ¿no? Porque ya no le dio, así como no lo dicen y no lo vuelven a repetir y pues quieren dejar todavía con sus dibujos ahí, pues no. Porque a ustedes no les importa si soy un hipócrita, un asesino o un ladrón. Siempre me dieron pan y agua. Y no se imaginan cuánto les agradezco a Dios y a ustedes que estuvieran ahí en ese momento. Porque solo Dios sabe toda la hambre que tenía y la sed que me roncaba la garganta. Y no soy de ninguna religión, pero hasta ahora sé que el amor de Dios brillará por siempre y para siempre. Que Dios Jehová me las bendiga por siempre. Amén. Lenin Noé, Zúñiga Rojas. Ayudándoles a mis tías a pasar las bolsas, ellas que las entregaran o las botellas de agua así, y ya ellas que las dieran, ¿no? Pero cuando viene demasiada gente en el tren, o sea, y ellas no se da abasto ya, te vale un comino y dices ven, ¿no? Y ahí pierdes el tiempo. Entonces me enseñaron a que la botella de agua, como está amarrada, pues era así para que ellos pesquen la mano así en el libro. Una emoción, ¿verdad? Un gusto. Una emoción de ver que van y que quieren. Pues arañoncitos, nada más. Porque como dan el manotón, ¿no? Cuando se da el bastimento a los muchachos,
y no les da uno a todos, pues yo la realidad me siento mal, porque digo, no, no le di a todos. Me siento como que el corazón se me ataca y quiero llorar. Y cuando ya se le da a todos, pues me siento contenta y siento hasta calor y me siento bien, porque digo, no, ahora sí se le dio a todos. Y que adiós, madre, que adiós, abuelita. Y eso es lo que a mí me da gusto, te digo, de que me dicen, abuelita, adiós, abuelita. Y Dios te bendiga, abuelita, y todos así. Me dicen de abuelita y que Dios te acompañe, abuelita. Pues yo también digo, adiós, mío, que te vaya bien y que Dios te bendiga. Cada persona que va en el tren tiene derecho, tiene un derecho, ¿no? No es un ser humano que no vale, ¿no? Es una persona que vale por lo que es y que no necesariamente tenemos que discriminarlo, sino más bien conocerlo, que lo tratemos, que lo oigamos, porque mucha gente se llena la boca diciendo que son personas malas, que son gente que expulsa a su país, pero no es gente que expulsa, son ellos los que se están saliendo porque el país no tiene para dar fuentes de empleo. Entonces, la necesidad que tienen que pasar por este trayecto a Estados Unidos es tan fuerte que ellos incluso ahora sí dicen, de perder la vida en mi país, mejor la pierdo fuera de mi país. Bueno, pues es una obra muy linda de caridad, porque a veces uno viene hasta 2 días sin comer y viene con el estómago vacío, con la hambre, y pues que le regalen algo así a uno. Es muy linda la parte de la... Dicen que el que menos tiene es el que más ayuda, pero ay, vamos a seguir al pie del cañón, al pie de las vías, diario, día con día.